en el listado de los proyectos que estaban listos para ser aprobados por el COE. Y por tanto, pasó la fecha, bueno, cierta decepción en general porque no iba el proyecto, iba a Las Canoas, iba a San Esteban, y el Libertador quedaba afuera. Sin embargo, ayer se reconsidera la situación y por la unanimidad del CORE se aprueba la construcción de la sede El Libertador en Chillán Viejo. Es un, yo creo que El Libertador es como que dice el heredero o la heredera como junta de vecinos de la número 5 que en aquel entonces existía y que dependía de Chillán hace 14 años atrás y del cual yo también fui vicepresidente. Bueno, la verdad es que se ha recuperado esto, hay un hermoso sitio y esto va a servir para albergar todas las actividades propias de la Junta de Vecinos. De manera que es una gran satisfacción personal por el hecho de que se haya gestionado por parte del alcalde, de los directivos de la Junta de Vecinos, en fin, todo del consejero Juan López Ferrada. De manera que es un trabajo en conjunto para beneficio de la comunidad. Y por otro lado, también otro proyecto que había y estaba pendiente, la adquisición de un camión tan importante para el trabajo especialmente de aseo en la municipalidad en la comuna de Chillambia. Y antes de irnos a la última pausa comercial, tenemos un video de un testigo del desafío que se está desarrollando en estos instantes por un deportista de la provincia de Ñuble y que dice relación con el tema de Ñuble Región. Recordemos de que hay un atleta que está en estos instantes realizando un recorrido por prácticamente las 21 comunas de la provincia de Ñuble. Ya lleva 213 kilómetros y ha recorrido 10 comunas. Él pretende hacerlo de aquí a un par de días más, terminar en el frente de la Gobernación Provincial de Ñuble y entregar esta prueba a las autoridades de cómo los deportistas también quieren de una u otra forma que Ñuble se convierta en región, porque además van a recibir muchos más beneficios en el tema de los recursos que ellos a veces solicitan para poder realizar sus prácticas deportivas. César Figueroa, quien es la persona que está desarrollando este desafío, envió un mensaje a través de las pantallas de Canal 21. Hola a todos los amigos de Canal 21, estamos acá en Ñiquén, estamos en esta travesía que se llama Desafío Ñuble Región, corriendo por el sueño de todos los ñublencinos. Agradecido de la recepción que tuvimos acá y también un poco contracturado ya después de 4 días de carrera, y gracias al apoyo de Salvador Busto de Kinester, que también nos ha hecho posible esto que yo esté acá, producto de todo el apoyo kinésico que él me está haciendo. Y por supuesto, nuestra oficina del Club Municipal de Chillán y de acá con 360, que también han hecho todo esto posible.